Carlos, aquí estamos de nuevo con los Autonauts, estos enormes guapísimos de la vida. ¡Nenki! Bueno, el caso es que hoy vamos a traer esa famosa arena que llevamos días diciendo. Esta famosa arena que teníamos lejos y ese agua. Lo que vamos a hacer hoy es automatizarlo para que, uno, lo estén extrayendo y dos, nos lo acerquen a nuestra base, ¿vale? Como la arena solo se puede coger en estas zonas de aquí, yo no sé si... Esto no lo he probado, ¿vale? Esto es una teoría que a lo mejor si nos da tiempo luego probaremos y si no ya probaré y os lo contaré. Yo no sé si tú haces un agujero en la tierra, coges un poco de arena y lo rellenas. Creo que no se podrá hacer, pero si eso pudiera ser, lo suyo sería coger arena, rellenar un agujero y tener como arena infinita cerca. Entiendo que no se va a poder hacer, pero bueno, ahí está, ahí lo dejo, ya lo miraremos a ver. Bueno, vemos que todo fluye bastante bien, todo está guay. He traído una vaquita más que andaba por estos lares de aquí. De hecho, tenemos que encontrar más vacas, ¿vale? Porque dice, has atrapado una vaca de 10. Bueno, en concreto, 3 de 10. O sea, que nos faltarían encontrar 7 vacas más. Que iremos explorando el camino, los bosques y todo, porque habrá muchas más cosas por aquí que aún no hayamos descubierto. Pero eso lo dejaremos para otro día. Hoy nos vamos a centrar, como os he dicho, en hacer... que cojan arena, cojan agua, nos la traigan y con eso ya aumentaremos un par de cosas más. Pero poquito a poco, ¿vale? No sea que luego nos vengamos arriba. Y hoy sí, prometo que acabaremos la papelera. ¿Qué hacemos ahí? No lo utilizaremos, pero ahí la tenemos. Bueno, cosas que he hecho y no habéis visto, ¿vale? En primer lugar me he puesto el banco este que teníamos aquí, que aquí he hecho otro nuevo. Lo he puesto aquí, ¿vale? Este banco es el de construir cubos. Ya lo que he hecho es automatizarlo, ¿vale? Para que me coja, me construya los cubos y los dejen aquí, ¿vale? Muy fácil, ¿vale? Como he hecho miles de veces. Un bot coge 4 tablas, es decir, hasta manos llenas, las vacía aquí, manos vacías, fabrica el cubo, recoge el cubo y lo lleva al cubo. O sea, lo lleva a la caja. Y lo llevas a la caja hasta que se llene, ¿vale? Así que de eso creo que no hay ninguna duda de cómo se hace, ya lo hemos hecho un montón de veces. Si alguno tiene dudas y quiere verlo, yo en el próximo que lo ponga en los comentarios, en el próximo capítulo se lo enseño. Cualquier duda que tengáis de cómo hacer cualquier cosa de las que ya hayamos hecho, no hay problema que yo os lo vuelva a explicar. Vosotros ponedme, escribírmelo sin problemas. Dicho esto, y sabiendo que ya tengo una fabricación de cubos, ¿os acordáis que dejamos al de recogiendo la leche que no le pusimos coger los cubos? Ya lo he hecho, ¿veis? Como veis aquí sigue sumando, ya tenemos 28 de 100. Poquito a poco. Me estoy planteando, he rellenado un poquito más de hierba y me estoy planteando el que me planten aquí también trigo, porque la siembra es bastante, bastante grande, bastante alta. Y yo creo que con este trocito de trigo el aumento de leche va a ser mucho mayor. Y el aumento del estiércol. Pero bueno, he aumentado un poquito aquí las cajas de estiércol hasta tener 100. Porque en un futuro seguramente utilizaremos mucho fertilizante. Así que de momento tengamos buena provisión. Me he construido un cubo de estos redonditos para traer el agua y la arena hasta aquí, ¿vale? La arena la pondremos aquí y el agua hasta aquí, ¿vale? He hecho uno de cada. Y yo creo que así a bote pronto básicamente es lo que he hecho. Me he construido hasta aquí y demás, así que vamos a ver. Como la arena y el agua están lejos, lo que vamos a hacer es construir un par de botas, ¿vale? Y así vamos viendo también algo más de las mejoras que tenemos por ahí. Vale, vamos poniendo aquí. Ah, son 4 engranajes, pues mismo he traído 2 de menos. Bueno, 2 de menos no, he traído 4 engranajes de menos. Pero nada, tranquilos, lo solucionamos en un momento, más los tenemos al lado. Así que vamos a hacer 2 mejoras, ¿vale? Esta por aquí, de hecho, esto lo vamos a dejar tal que aquí, ¿vale? Porque nos va a hacer falta el hueco. Vale, eso ahí. Entonces nos vamos a traer 4 engranajes. Venga, tienen que hay engranajes como si no hubiese un mañana. No puedes, de 2 en 2, bueno, pues de 2 en 2, no pasa nada. Los traemos aquí, esto es rápido y sencillo. Había calculado yo mal, pensaba que eran 2 engranajes por cada bota y son 4. Pasa nada, es lo bueno de tener todo cerquita, ¿vale? La zona de construcción con las cajas de construcción para tenerlo todo a mano. Y yo si esto me lo pongo por aquí, lo automatizo, ya sería la leche. Pero más adelante, aún no hay prisa. Yo creo que podrías tener una caja de 10, ¿no? Y fabricaciones así de 10 y tal, pero bueno, de momento no nos hace falta. Ahí lo ponemos, conseguimos la otra bota, nos la vamos a guardar. Eso es, vale. Y ahora ya tengo por aquí unos cuantos bots. A ver, que me centro aquí, vale, ya tengo unos cuantos bots, ahora le diremos que haga más. Entonces lo que vamos a hacerle, por ejemplo, a ti, tú vas a recoger el agua, ¿vale? Vas a recoger el agua. Ahí lo tenemos, vale. Entonces, lo primero que tienes que hacer es venirte. Se van a venir a por los cubos a Mordor, ¿vale? Oh, espérate. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por esto, ¿vale? Tú me vas a organizar el agua. Lo mismo tengo que hacer una bota más. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Empezamos, ¿vale?
Este lo que va a hacer es coger los cubos de aquí y me los va a traer aquí, ¿vale? Para que la gente de aquí no tenga que desplazarse hasta allí a coger los cubos, sino que ya los coja de aquí. O sea, que vamos a ello, fácil y sin. Tengo 8.000. Vale, vamos a mover hasta la caja. Cogemos la caja. Ahí, manos llenas, porque vas a hacer muchos viajes. Nos lo vas a dejar aquí. Ahora vendrá el tío corriendo desde Mordor, ¿no? Piqui, 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 piqui. Bueno, voy comentando mientras va para allá. Me falta un trocito de muro para poder cumplir la construcción de muro. Y luego, ¿os acordáis? Teníamos que hacer construcciones de arena, ¿vale? Ahora cuando cojamos la arena podremos poner el suelo por aquí, hacer la construcción de arena y que no haya ningún problema. Luego también teníamos de paja y demás, pero bueno, ya lo iremos viendo. Vale, entonces nos lo deja aquí, que el bot se entere bien, hasta tener las manos vacías. Y esto me lo vas a hacer... Me lo vas a hacer hasta que se llene. Vamos a ponerle esto, ¿vale? Vamos a hacerle que hasta que se llene esto, para una vez que esté lleno, pues que no se dé más viajes en balde y no gaste batería. Y me lo vas a hacer siempre que puedas. Ya está, ¡hala! Espera, crack. Espera, déjame. Si no me dejas por ahí, me vas a dejar por ahí. Coge algo. Es que hasta que no pare de correr, no va. A ver, organizador de agua. Quieto, toma. No, no puedo, no, hasta que no pare no puedo dársela. Pero te quieres parar. Ay, la vida. Es que hasta que no llegue. Madre mía. Bueno, veis lo lento que es, ¿no? Vamos a ver ahora y a comprobar cuánto va a correr con unas botas de agua. Bueno, cara, para. Uf, hemos pillado a tiempo. Vale, a ver, toma. Unas zapatillas, crack. ¿Se le ve distinto? No, las ruedas son iguales. Vale, ahora sí, dale caña. ¿Y qué ocurre ahora? Vale, cuestión. Cuando van por la tierra van muy lentos, ¿vale? Entonces, cuando van por la tierra van muy lentos. Y luego todo este tramo... Bueno, al menos es listo y va por aquí arriba. Este tramo de aquí ya lo modificaremos para que el tío pueda correr y demás. Vale, pues una vez que tenemos esos por ahí... Bueno, no, espérate... Sí, vale. Creo que puedo hacerlo de esta manera. Vale, me voy a venir aquí y nos vamos a traer a los otros bots para ya empezar a recoger y a automatizar todo esto. Venga, vale, ya no lo vais dejando. En cuanto se quede parado, también haremos bot para ir recuperándolos. Así que vamos a necesitar unos cuantos bots para esto. Entonces, ahora que tenemos cubos aquí y demás, tú sí que vas a ser el recolector. Bueno, el fabricador, vamos a poner el fabricador para que yo luego me aclare con las nomenclaturas de agua. Así que tú me vas a venir a coger un cubo aquí. Hasta tener manos llenas, así no nos liamos. Vale, una vez que tengas el cubo, le vamos a poner aquí, para que no haya problemas de la corriente que sube y baje. Vale, mover agua. De hecho ya deberíamos tener agua, correcto. O sea, esto me lo vas a hacer una vez, porque yo entiendo que si lo hago otra no coge más, ¿vale? Con lo cual, me la hace una vez, no puedo hacerlo más. Y ahora me lo vas a dejar aquí. Se supone. Vale, ya lo he vaciado. Entonces, lo que vamos a hacer es que me la hagas también una vez. Es un solo gesto. Con lo cual te pone radio de búsqueda de agua, pues área máxima. Así no hay fallo de recoger agua. Y va a recogerlo en el trozo que él quiera. Así no hay problema. Y todo esto me lo vas a hacer hasta que se llene. Y que se llene es, evidentemente, el cubo de agua. Y siempre que puedas. Vale. Pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, vamos a dejar el cubo aquí. Y este lo vamos a coger. Y vamos a poner aquí. Vale, me queda una pequeña duda. Vale, esto me lo va a recoger hasta tener las manos llenas. Lo va a hacer. Pero me está dejando la duda de que qué ocurre cuando se le rompa el cubo por el uso. Se va a quedar con las manos vacías. Pero entiendo que cuando no tenga nada que coger aquí, lo recogerá. Lo comprobaremos, lo vamos a dejar así. No voy a tocar nada, vamos a por el siguiente gol. Y así luego en un futuro ya vemos a ver qué te ha ido la cosa. Vale, vamos a por el siguiente. Tú vas a ser el recolector de arena.
Lo mismo. Vienes aquí. Manos llenas. Cógela aquí, si es que lo vas a tener al lado. Vale, en esta zona, que me lo coja en esta zona. Me lo vas a recoger hasta tener... No, me lo vas a recoger una vez. Vale, lo mismo. Después me lo vas a dejar aquí. A ver, eso es. Me lo vas a dejar ahí. Una vez. Todo esto. Quieto aquí hasta que se llene el cubo de arena. Y por siempre jamás. Vale, le he puesto como recolector y en realidad es fabricante. Vale, este sitio va a fabricar la arena. Ahí lo tenemos, vale. Pues ya tenemos el que fabrica la arena y el que fabrica el agua, ¿no? O sea, el que lo recoge y va rellenando. Además este lo va a hacer a tope porque no tiene ni que moverse. O sea, increíble. Ah, entonces, ahora lo que nos queda... Claro, tengo este cubo de agua aquí, pero que realmente no lo necesito. ¿Puedo moverlo y apilarlo? Sí, ¿verdad? Vale. Que me recoja mucho agua. Ah, tope. 240 litros de agua. Te recoja, a mansalva. Vale, pues ya tengo el que me trae los cubos. El que echa el agua. El que echa la arena. Pero ahora necesitamos... De hecho, vamos a dejar el cubo ahí. Vale. Y ahora tengo una duda. Porque necesito a uno que coja el cubo. Porque si yo intento coger uno de arena o uno de agua sin cubo, no voy a poder hacerlo. Eso es. Y eso es, necesito un cubo para poder hacerlo. Vale. Ya está, ya tengo todo en mente, esto está todo controlado. De hecho, bueno, ahora que me haga más. A ver. Una cosa. Tengo por aquí a gente. No hagas más voz de momento. Vale. Entonces, tú vas a ser el organizador, por ejemplo, de agua. Voy a tener que hacer muchos cubos, ahora que me estoy dando cuenta. Organizador de agua, ¿vale? ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, pues... Ah, pues no, mira. Vas a ser el primer recuperador. Recuperador 2.0. No, no me molesto ya ni en ponerle zonas ni nada. Vale, ya está esto activado. Vale, pues vas a venir. Le vas a recuperar. Vale, y va a ser en todo este área. Porque no creo que más para la izquierda se muevan, ¿vale? Y esto me lo vas a hacer siempre, ¿vale? Va a ser el primero que les va a recuperar. Así que vamos a por otro. Esto lo vamos quitando de aquí y vamos vaciando. Fabricadores aquí. Bueno, esto lo voy a dejar hasta que vea que todo funciona bien. Vale, pues ahora sí. Organizador, por ejemplo, de agua. Y lo que tenemos que decirle es: vienes, vas a coger un cubo hasta tenerle las manos llenas. Te vas a venir aquí a recoger agua. Vale, esto nos lo vas a hacer una vez. Después te vas a venir a dejarlo aquí. Vale, se van a dar una buena caminata, ¿eh? A ver, mira, el organizador de agua. Ya viene con un cubo. Ah, porque la ha cogido de allí. Porque viene con un cubo. Ah, no, este es el que los lleva y los trae. Bueno, bueno, que se me va a mí la olla. No pasa nada. Vale, lo dejas aquí. A ver, que sacamos los bucles. Vale, nos lo vas a dejar aquí. Y lo vas a hacer. Espérate, porque se me está ocurriendo. Si yo esto lo pongo todo junto, es decir, coge el agua, viene, lo deja. Y esto lo va a hacer hasta que el inventario esté vacío. Y entiendo que con inventario, esto de aquí. Inventario lleno, inventario vacío. ¿Lo podemos deducir así? ¿Lo hará así o no lo hará así? Hasta tener las manos llenas. Bueno, este hasta tener las manos vacías. Realmente no cambia. Bueno, vamos a probar a hacerlo así. Vamos a ponerle hasta que se llene el cubo. Y para siempre. Vamos a seguirle.
Vamos a seguirle, pero claro. Bueno, a ver, pues de una forma o de otra te voy a seguir, crack. Por cierto, tenemos que darle las botas. Vale, deja de seguirle. Está fuera del alcance, pero ahora en cuanto vuelva, se va a poner en el alcance. Y cuando se ponga en el alcance, se lo cuelo. Venga, ahora se va a cruzar. Se está cruzando por debajo. Se está yendo. ¡Que se me está yendo! A ver, si yo me pongo aquí delante. Una, dos. Y como no se para, no se lo puedo dar. ¡Será mameluco! Bueno, vamos a ver qué tal va, si lo hace o no lo hace. Sí que lo hace. Espera, crack. ¿Quieres esperar la bici? ¡Párate! A ver, fuera de alcance. ¿Dónde estás, tío? Puta, estaba al lado. Tampoco hace falta que estemos pegados, ¿no? A ver, párate. Ay, la Virgen Santa. Bueno, pues se va a parar aquí, ¿vale? Bueno, cuando se pare aquí, voy corriendo detrás de él, ¿eh? Tocansino el tío. Ya sabéis, darle las modificaciones antes, porque si no, madre mía. Párate, Paul, párate. ¿Pero dónde vas? Párate ya, por Dios. ¿Qué haces cogiendo? La madre que te parió. Suelta el cubo. Eso es. Vente aquí. Cuando se complica esto, ¿eh? Ya está. Solo era eso. Venga, ya está. Hala. Parece que todo va bien, ¿no? Vale, esto hay que hacer otro recuperador. Cuando se queden en mitad de camino, hago otro recuperador que se quede en esta zona para que se recuperen uno a otro. Y ya está. Tampoco hay que hacer mucho más. Bueno, pues entonces ya tenemos el que trae los cubos, los que recogen, el que se lleva el agua. Me falta otro que se lleve la arena. Pues venga, let's go. Además te tengo a ti, que vas a ser el organizador de arena. Venga, crack, pues ya sabes cómo funciona esto. Vienes, coges un cubo de esta caja en concreto. ¿Voy a ser de otra? Sí, pero quiero que sea de esta caja. A manos llenas. Trincas arena. Y espera que te hago el bucle. Vale, trincas arena y lo dejas ahí. A este no le vamos a poner unas botas, ¿vale? Para que se vea la diferencia. Yo se las pondré luego, seguramente, si me acuerdo. Para que se vea la diferencia entre uno que va más rápido y otro que va más lento. Y así vemos si realmente es necesario o no es necesario, si hace o no hace. Bueno, a ver, entonces. De hecho, puedo ver. Bueno, vale. Si esto lo íbamos a dejar así y esto lo quitamos, será, cogías el cubo, lo dejabas aquí hasta tener la mano vacía. Todo esto hasta que se llene, vale, lo mismo que el otro. Y para siempre. Ok. Vale. Y ahora quiero ver la rapidez de uno y otro. A ver, el organizador de agua. Ah, mira, lo puedo ver sin darnos. Tiene botas. El organizador de arena no tiene botas. ¿Qué es este? A ver, si así es. Espérate. Así vamos a poder ver tranquilamente lo rápidos que son unos y lo rápidos que son otros, ¿vale? Ahí está pillando la arena. Entonces se viene. ¿Este dónde va? Va a coger un cubo ahí, ¿no? Ah, vale, este sí que transporta los cubos. Bueno, a ver. Aquí vemos que se cruzan. Así aparentemente parece que es un poquito más rápido, pero tampoco se distingue mucho más, ¿eh? Pero ya os digo yo que tiene pinta de ser bastante más rápido. A ver. A ver, ahora que están más o menos. No, es que se van a estar cruzando continuamente. A ver, si yo pongo esta zona del mapa. Lo que sí que es verdad que a ponerle las botas, la parte de abajo del todo, la de las ruedecillas, es mucho más ancha el que tiene ruedas. Miradlo, fijaos. Es mucho más ancha. Mira, ahí comparado con los otros.
A ver si está un poquito quieto el crack. Pero bueno, culo más ancho, se ve claramente. Tampoco me voy a enredar aquí. Bueno, pues el caso es que ya tenemos arena y agua. Cuestión, había por aquí, a ver si lo veo. Bueno, antes de nada, vamos a acabar esto de la arena, por Dios. Coge un cubo, crack. Tengo un cubo, ¿no? Tengo un cubo, vale, coge arena. Tres de arena, venga, vamos a cogiendo. Vamos de uno en uno, vamos a ir trayéndolo hasta aquí. Y vamos, arena. ¿Lo sueltas tal cual o tienes que soltar el cubo? Mi pregunta es, ¿lo soltarás tal cual, no? Pero por aquí venimos. Suelta y ya pondrá uno. Vale, uno de cinco, perfecto. Vale, pues vamos a coger los cinco. Yo creo entre que voy y vengo por lo menos... Yo creo que por lo menos dos viajes. ¿Me dará tiempo a hacer al otro? No, sí. Pero vamos a acabar la papelera. Que llevamos con la papelera haciéndose y yo no sé el tiempo ya. Y vamos a ir acabando el capitulillo porque quería hacer un par de cosillas más, pero al parecer no me da tiempo. Vale, vamos a hacer otra cosa. Guárdate eso. Y a ti que te tenemos aquí, vas a ser recuperador 2.0. Venga, rápido. Si vienes aquí, le das energía, vale, y esto me lo haces. Vale, siempre, ya está. Lo único que tu zona no va a ser esa. Tu zona va a ser esta. Y habíamos quedado en que así bastaba. Vale, a la crack, ya sabes. Cuando se quede uno sin batería, le vas a dar. Y aquí al parecer me falta uno que dé caña. Pues vamos a hacer lo mismo. Hazte un bot, anda, crack. Me tienes aquí parado. Mira, el de las tablas me tiene negro. Este de las tablas, este que crea la parte de mitad, esta me tiene negro. Como se me acaban las tablas, por algún motivo o alguna otra cosa, es que me pone negrísimo. Porque se enreda el solo, se enreda el solo. Así que tendré que cambiarle alguna opción, meterle un chip y, o algo. Porque es que el tío es que se enreda solo, macho. Es increíble, menos mal que el tío se trabaja fino y bien. Y lo hacemos rápido. A ver. Ah, vale, que tienen que darle cuerda. Venga, pues darle cuerda. Vale, ahora. Vale, vas a venir. Me vas a dar cuerda a este. Y a toda esta zona de aquí. Vale, te pongo aquí. Área máxima. Es que como me traje todo esto aquí, pues seguramente dije, bueno, ya cuando se me queda alguno sin batería, pues ya lo pondré. Qué mejor momento que este. Ya está, ahí lo tenemos, otro más. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos. Ojo, espera, que estaba yo con el cubo liado. Bueno, ya tenemos cuatro. Mira, nos ha dado tiempo con eso, hacer tiempo para... A ver, tiene la arena ya. Coge la arena, 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 coge la arena. ¿Por qué no coges la arena? Ya lo tendrá con arena. Arena, uno de uno, vale. Me está tangando, ¿eh? Me va a costar terminar la papelera, de macho. La virgen. A ver. Luego también lo que podéis hacer, esto ya es en un futuro cuando, por si queréis, dijéramos construir todo muy rápido, ¿vale? No tengáis que estar así como yo de un en uno y cosas de esas. Siempre podéis poner a bot, que por ejemplo, un bot que coja un trozo de madera y la ponga una construcción que tengáis a medias, ¿vale? De ese modo, y le ponéis un área amplia y cosas así. De ese modo, siempre en ese área que tú estés construyendo, te va todo lo que haya con poner de madera, se podrá hacer y demás. Pero bueno, entonces a lo mejor lo hacemos en otro capitulillo, mucho más adelante, tranquilamente. Vamos a hacer por fin el último viaje de ida y de vuelta para poner la arena, conseguir la papelera y algo que tirar a la papelera. Hay que tirar algo a la papelera, sea lo que sea, hay que tirar algo a la papelera. Venga, vente, ya está lleno de arena, sí, no, que le he dado y no sabía si estaba lleno o no. Venga, a ver. ¡Vente! ¿Dónde estás? Ah, mira, viene por aquí. Vamos. ¿Dónde estoy? Vamos a ponerlo en modo épico. ¡Papelera! Ojo, ¿qué le ha pasado a la papelera? Sale transparente, porque se transparente la papelera. ¡Ojo! Maravilla número 2, cabeza de piedra mística. Dale de comer objetos inanimados para desintegrarlo. Paso 2 de 3. Piedra y arena. ¿Me lo estás diciendo en serio? Que va a ser la papelera de... Me voy a tirar toda la serie fabricando la papelera y no la termino. Vamos a ver, 10 de piedra. Los 10 de piedra, o sea, es que me niego. Me niego. Vamos a pillar piedra aquí. Pasa, pasa, flipa. Deja el cubo aquí. Pillaré, pillaré. Verás, que esto en dos viajes me lo he metido.
Venga. ¿Me vas a decir a mí? A ver, me ventilo la piedra. La arena lo dejaremos para el próximo programa. Programa, capítulo, llámalo como quieras. ¡La Virgen Santa! Cuatro más. Venga. Cuatro más y del tirón. Sal. ¿Cuántas fases tiene la papelera? ¿En serio, tío? Cuatro más era, ¿no? Vale. Bueno, pues ahora sí. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos avanzando con todo un poquito. En la construcción nos queda una pared de piedra. Una solo. Yo qué sé, la haré en cualquier lado, tío. Una pared de piedra y construiremos los caminos de arena. Ahora que ya iré acumulando arena, pues construiremos caminos de arena. En la cocina nos queda construir la olla rudimentaria, pero aún no lo hemos investigado. Hay que atrapar más vacas. Nos recorreremos el mundo para coger las vacas. Luego también tenemos para atrapar ovejas. También haremos un recinto a las ovejas. Y cuando ya tenga un ratillo, pues construiremos el banco de mampostería, extraeremos la roca y avanzaremos. No nos quedan de todas maneras muchas historias por descubrir, ¿vale? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, a lo mejor alguna nos queda todavía. Bueno, espero que os haya gustado y en el próximo más. ¡Adiós, chao!